anteriormente a esta expo. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Muy bien, la verdad. Toda la gente se porta muy bien conmigo. Es el segundo año que vengo y yo feliz de estar aquí con ustedes. Oiga, ¿va a participar usted como jurado al calificar los autos? ¿Qué va a pasar? No, realmente hay gente que quiere saludarme, tomarse una foto y he encantado la vida de estar con ellos. Voy a atenderlos hasta la hora que sea necesario. ¿Cómo va su temporada? Ay, cada vez es más difícil, pero dicen, por ahí hay un dicho, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. ¿Cómo te llamaríamos a ti? ¿Ingeniero, transformador de autos? ¿Cómo te llamas tú? Ingenioso, ingenioso. Ingenioso, porque maravillosas, Martín. No, muchas gracias. No, hacemos lo que pueden hacer muchos mexicanos, no nomás yo, muchos, porque hay muchos artesanos muy buenos en todo México. Qué bueno que se puede transmitir, que se le puede enseñar al mundo. Pero a cada momento tiene retos, te hace retos tú mismo. La verdad que sí, me encantan los retos. Yo feliz de la vida por estar haciendo cosas nuevas, diferentes. Cada una es un reto más.